Hola amigos, hoy nos damos un placer, el de poder cocinar en un lugar soñado, el lago Nahuel Huapi. Estamos camino a Villa Langostura, rodeada de una vegetación muy variada, típica del lugar, y donde el color de sus aguas nos regala una postal sublime para la vista. ¿Vamos al encuentro del chef invitado? Bienvenidos a Guía Gastronómica TV, tu reality gourmet. Maurito, querido. ¿Cómo andás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas, amigo? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Qué bueno reencontrarte acá en un lugar tan especial como el Nahuel Huapi. No, el gusto es mío, Pablo. Bueno. En serio, como siempre. Ya tenemos el fuego prendido, muy sí, bien. Sí, hay que calentar los hierros de a poco. Uh-huh. Vinimos tempranito, prendimos los fuegos en el hornito, así que... Qué lindo, contame eso, ¿qué es? ¿Un horno de qué? ¿Un horno que creaste vos? Un horno casero, sí. Uh-huh. Es una... para poder apoyar sartenes, poner una parrilla, tirarle un pedazo de carne. Para ahumar también, me imagino que para sí. Para ahumar, hoy vamos a hacer algo así, vamos a hacer una especie, una estructura de hierros ahí y vamos a colgar unas truchas. Ah, ¿me gustó? Sí, sí. Bueno, típico de acá, así ¿no? Que, y bueno, la trucha, bueno, la tenemos ahí en el lago. Bien. Obviamente fresquita, que bien. Esta es una trucha arcoiris, es de criadero. No estuvimos de pesca, la verdad que nos dedicamos a la pesca. No perdamos tiempo entonces. No perdemos tiempo. Bueno, a ver. Exactamente. ¿Cuáles son los ingredientes y contame cuáles son los primeros pasos? Ingrediente principal, proteína principal, va a ser la trucha, ¿sí? Sí. Esta trucha de arcoíris que está fileteada, ya está despinada para ahorrar tiempo. Si quiere usted puede comprarla en el supermercado y ya la tiene despinada. ¿Eh? Qué bueno. Lo que voy a hacer es limpiarla ahora, ¿sí? Y la vamos a curar o a marinar con una. Acá tenemos una mezcla de condimentos, ajá, sales, azúcar. Hinojo, sal, pimienta, ¿qué más tenemos? Tenemos algo de coriandro, mirá pimentón. Qué bueno. Mirá lo que es esto. Mortal, esto es el principio de un curado que vamos a hacer para la trucha para después salarla bien, saturarla bien con sal, sí, concentrar los sabores y una vez que pasa el tiempo este de exposición en la sal, lo que vamos a hacer es enjuagarla, podemos utilizar el agua del lago para poder enjuagarla. Y la vamos a colgar con unas piolas o unos alambres en la estructura que vamos a hacer para después ahumar. ¡Qué grande, ¿sí? Maurito! ¿Vamos a arrancar con eso? ¿Arrancamos con el curado de la trucha? Que es lo que más tiempo necesita. Así empezamos, vamos. Dale, arrancamos. Mirá el colorcito que tenemos acá, ¿eh? Está bien fresca. Increíble. Y ahora vamos a incorporar arriba. Lo vamos a dejar marinando nosotros, sí, para una cocción después, que va a ser una cocción rápida, sí. ¿Sí? Lo vamos a dejar marinando unos 15, 20 minutos. ¿Cómo seguimos, Mauro? Bueno, guarnición que vamos a hacer, van a ser unos hinojos, ¿sí? Que vamos a ahora proceder a cortarlos. Bien. Vamos a retirarle primero toda la parte del tallo. Nosotros también para la trucha usamos hinojo. ¿Por qué hinojo? Semillas de hinojo. Por el perfume que tiene, sí, con el pescado combina. Predomina. Combina, ¿no? Bien, combina bien. El hinojo se lleva bien con lo que vendría a ser la trucha, con el pescado. Acá tengo una sal rosada, que es una sal de Himalaya. Vamos a utilizar un poco de. Marinarla con un poquito de tomillo. Ajá. Un tomillo disciplinado. Me imagino que un chef como usted tiene una quintita en su casa, sí, con buenos, sí, productos. Sí, sí, siempre sí. Porque en realidad Maurito es de Mar del Plata, ¿no? Y bueno, mirá vos, lo conocimos en Bariloche hace como 8 años. Sí, fácil. Como 8 años. Más o menos.
Después fuimos a grabar a Mar del Plata, en realidad el señor fue a visitar a su familia, cocinamos con él, y bueno, y ahora otra vez acá, porque siempre los amigos hay que visitarlos. Sí. Y más si te tratan así, con comida. Y mirá cómo te esperamos. Qué grande. Siempre, bueno, un poquito de aceite de oliva. Un poquito de aceite de oliva para también marinar, que la sal vaya actuando con el vegetal y vaya retirando el agua, el agua de vegetación. Sí. ¿Sí? Ahora vamos a ir al fuego. Perfecto. ¿Sí? Vamos a empezar a sellar los hinojos. Sí, a caramelizarlos un poco. Bien. Así que bueno, si me acompañás, vamos para el fuego. Vamos para el fuego. Dale. Vamos a ir. Tenemos una sartén volcador acá. Bien. Una sartén de hierro. Tenemos una cacerolita también que la estamos calentando. Ahí vamos. Un poquito de aceite. Sí. Y vamos a ir con los hinojos, ¿sí? Te dejo ese ahí. Mirá cómo cruje ya. Ahí va. Y ahí vamos. Viene el fuego, Mauro, ya la temperatura. Se nota. Vamos bien. Interesantísimo la propuesta de hoy, ¿eh? Mauro, la verdad, no podemos pretender ni pedir más. Y bueno, uno, obviamente estamos al aire libre, que hay que hacer cosas sencillas. No tenemos una cocina. A mí no me sale. En la cocina me dijo un amigo, cocina cualquiera, al aire libre no, con lo que uno tiene, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa? Pero a mí me parece, estamos muy bien para la pausa. Amigos, llegamos al final de este primer bloque, obviamente tenemos mucha más cocina. Quédate ahí porque tenemos mucho más Guía Gastronómica Televisión, tu reality gourmet, con Mauro. Para comunicarte con la producción de este programa, 223-521-503. Ya regresamos con más Guía Gastronómica TV.